Buenas tardes, señores. Estamos aquí en una boda que no hemos colado. A ver si podemos comer algo. Aquí podemos ver a lo que creo que puede ser la novia, ¿no? Que está aquí. Uy, que van a bombardear, ¿qué? Bueno, aquí estamos con la posible señora novia, ¿no? Que están yendo porque están hablando de planes, ¿no? Y claro, no quieren que nos enteremos. Mira, le está poniendo los Vale. cuernos. ¿Qué opinan de que la novia sea una infiel? Ella no es una ¿Un infiel. infiel? A ver, yo me remito a los Está hechos y es usted que... difamando a mi amiga. Vení, 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 vamos a hablar tuyo muy A ver, feo, ¿eh? es que está muy ¿Cómo que cerca de... infiel? ¿Qué ha hecho ella para que usted piense que es una infiel? Vamos a ¿Quién es ver. este señor? ¿Quién es este señor? Ah, no puedo hablar con otra persona porque si no es una infiel, No, no. ¿vale? O sea, no puedo hablar con otra persona. ¿Qué tal si fuera su hermano? ¿Qué tal si es su Por hermano? favor. Ah, su hermano. ¿Qué tal si ¿Qué es su hermano? tío? No ¿Qué tal es que como... si es su primo? ¡Ah! Es que ¡Ah! como... Es como reatropello... No sé. ¡Vale! Y una No le pregunta, vuelvo a decir a mi amiga que es un ustedes, infiel. ¿por qué vienen de rojo a una boda? Porque es el color de las damas de Somos honor. Ah, entiendo. Es que me falta cultura. Pero ¿Y bueno, chicas, ¿cómo cuánto vais? cuesta su outfit? Pues Esto. el vestido nos ha salido por casi 300. No, 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 más, hija, ¿qué Y aquí dices? está el 900 Rubius. casi. Ah, a Le ver, está ¿te dando una puedes poner en el taquicardia. lugar donde te va... en donde te vas a casar, hijo mío? Pues corre, trae al amigo Y suyo, hombre, este viene pendejo. también aquí. Este es el que trae las Ven gambas, un ¿no? E momento, ir al cariño, fiera, ir ven a un los momento fardos que que tengo pega. un ¡Pum! privado. Hola, hola, Atletismo. hola. Verás. Perdona, ¿Tú hacías ¿podemos fama, no? salir? Algo por el estilo. No. Hostia, tú, un perro Tu hermano fuera. ecuatoriano. Un perro ecuatoriano, hermano. Oh, no, hermano. Oh, mira qué salto pega. Nada mal. Mira, no va Mira mal. al perro. Vamos a escuchar qué están diciendo, así que se enteren. A ver. Perdón. Vale. No, pero, o sea, aquí, o sea, la boda está en Cállate, peligro, cállate. pero no No sé, hagas o ruido, no sea. hagas ruido. No hagas ruido. ¿Sabes? Ya, pero O es sea, que han mira. pasado muchas cosas. Están pasando muchas Ah, cosas. dicen que han También pasado pues cosas. están incendiándose. O sea, Se yo le están dije a quemando. Mireia que fuéramos a otro lugar. Le dije, Mireia, mira, Sí, que tiene este otro lugar lugar. súper lindo cerca de aquí. Estaba como una hora aquí de la ciudad, ¿eh? Cuidado. A una Una hora de hora. aquí, un lugar así como apartadito casi de todo, había Hace mucho un frío. pueblito, pero tenía un lugar increíble, súper lindo para hacer una boda. Tipo, tenía unos árboles gigantescos, era Ya, es que como claro. rollo bosque, pero así encantado. Súper hermoso. Ya, pero ya sabes cómo es Mireia, le gusta más estar aquí, pero qué Buah, es estrés. que... O sea, y lo peor es que, o sea, entiendo que, o sea, no sé si lo quería hacer un poco más barato y todo. Pecadores de Satán, bajad el arma, Vamos, gente. de aquí. Están apuntando al señor este. Le están Contra el puto deteniendo, por lo coche. visto. Venga. Espera, Marcos, me pongo contigo. Tía, aquí está ¿Qué haces mi... aquí, gente? Aquí está mi No sé, padre. yo estaba ahí como comisario de la Hablo boda. aquí ahora mismo. Espérame, a ver. Estoy grabando, estoy Venga, no tenéis grabando. nada que ver, no tenéis nada que ver aquí. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Por qué le estáis deteniendo? Adoradores de No, pero Satán, es una bajad el boda. arma. Se No quita ha pasado vuestros ningún asuntos, se ¿Por quita qué le vuestros estáis asuntos. Tú, fuera. deteniendo? ¿Por qué Venga, le estoy venga. deteniendo Cuidado, señor Adoradores de bronco. No Satán, se meta con bajad bronco el negra. arma. Ey, 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 Venga. ey. Se acaba de ver Hostia, a loco. Bronco, cuidado con No, no Bronco. te acerques, no te Hostia, acerques, no te no, acerques. Ni un paso más, se ni un leía, paso hermano. más. Perdón, 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 lo siento. Que Ni sí, un paso más. ese va de Estoy mirando, secreta. es que. Lo siento. Pero sí, y esa organización Es de. que soy un poco Bro, cojilla. esos son Caballo, los de un teatro. caballo. Cúrame. Uy, 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 uy. Están deteniendo al que estaba hablando con la novia antes. Lo hemos grabado. Estaban hablando de algo y lo han Hostia. detenido justo Venga, después. sí, fuera, fuera, fuera. Abran paso, Fuera. abran paso, abran paso, abran paso, abran paso, abran paso. Madre mía. Es un Actuación terrorista, rápida, hermano. Abran paso. Actuación, pero rapidísima. Qué Abran estrés, paso. que no estoy ni Apunta cerca, rápido. cabrón. Hermano, hermano. Frank, ven aquí, ven conmigo. Está al otro Madre lado, al otro lado. mía. Frank, Se ¿qué ha escapa, se pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha escapa. pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque ¿Qué la ha han pasado? ¿Qué ha detenido. pasado? ¿Pero por qué? ¿Qué estaba haciendo? No, estaba haciendo nada. La han detenido por la cara. Ah, Ah, vale, eso sí vale, ok. cuadra. Por ser rubio, ¿no? Sí. Ah, vale. Hostia. Tiros de la Me puta madre. cuadra. No vea tú con Aka aquí la gente. Madre mía. Qué bodorrio. Adoradores de Satán. Vale, vale, fuera de vale, aquí vale. ya. Tranquilo, chicos, tranquilo. Claro, Vamos a hablar, chicos, vamos a claro, hablar, vamos a vamos a hablar. dejar a los tíos, chicos. No Chicos, vamos a dejar tranquilos, que se vamos a vaya. hablar, vamos a hablar. No vamos a dejarle que se Está habiendo vaya. aquí una confrontación entre la Vale, policía y la dispararle, policía. dispararle, se toma por culo. Oh no, hermano, oh no, se están peleando, se están matando, oh no. Han matado, a la policía. De aquí vemos al barbudo que quería aparecer, que tiene un arma.
Oh no, ¿qué está sucediendo aquí? Es una mafia, un crimen todos organizado. Todos muertos, a por el nuestro, a por el patrón. Oh Dios mío, ¿cómo que patrón? ¿Acaso el que estaban deteniendo era el jefe de esta gente? Joder, espérate, se está tornando todo de oscuro, la boda de sangre. Oh no, hermano. Oh Dios mío, el cura está flipando. Cura. Cura, coño. Cura. ¿Qué opina usted de lo que acaba de pasar? Adoradores de Satán, todos los que llevan arma, adoradores de Satán. Tiene toda la razón. Llevando, Dios mío. Abuela. La vieja se muere. La vieja se muere. Ah, mi señor. Apunte aquí. Quita, coño, apunte aquí. Monopoly. Apunte a mí. Quiero hacer una cosa a la cámara. Quiero hacer una cosa Monopoly a la cámara. ¿Qué ha pasado? ¿Lo habrá acabado? Que no hay moda, ¿no? Se han matado, ¿no? Se han empezado a pegar de tiros y ya está. Yo creo que esto se cancela. Espérame, pero a ver, barbudo, que parece Santa Claus. ¿Qué barbudo? Tú eres el puto tío del Monopoly. Cállate la boca, coño. A ver, yo soy el dueño de Majestic, coño. Samuel, es verdad, parece el de este el Monopoly. Ya, pero o sea, es como el de Monopoly es rico. Sí, es verdad. Bueno, pero no te falta. Bueno. Hostia, tío, un panchit. Pues mire usted, es que lo que ha pasado es que han venido lo que posiblemente sea una, bueno, lo primero, una especie de policía secreta, ¿no? Han venido y han detenido a un señor rubio, ¿no? Y después ha venido una especie de organización, una mafia, ni puta idea. ¿Bueno, rubio? ¿Rubio? El ruso. Sí. No, era blanco. No, sí, era blanco y tenía el pelo rubio, hasta. Y después han venido como una mafia, el ¿no? Ruso. Y dicho, el patrón, y ya está. Y le han metido de tiro a los policías. Sí, era el ruso. Nada, es que esa persona la conocemos al ruso, nos ha intentado ya, bueno, robar varias veces a nuestra joyería, así que la verdad es que me alegro mucho que lo hayan arrestado, ¿verdad? Porque estaba un poco hasta lo que viene siendo hasta el pene. Se ha escapado. La policía, han matado a la policía. ¿Verdad? Esta policía no sabe trabajar. Dile, ponlo la cámara. La policía no sabe trabajar, no arrestáis a nadie. Qué barbaridad. Aquí mismo. O sea, me parece una estupidez. Vete a la cámara. Me parece una absoluta barbaridad lo que la gente, lo que la policía hace. O sea, me parece una barbaridad que en España no haya buena seguridad. Tiene que haber seguridad. Seguridad lo que tiene que haber. Que no la hay, no la hay. No la hay. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, encima viene cinco personas que no. Claro, se han colado, ¿no? No cinco personas eso, no que no ser. Saben lo que. ¡Hostia, tú! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Dios mío! Un poltergeist. Vale, gente, nos encontramos ahora mismo aquí en una nueva ubicación. Ha habido unos pequeños altercados en el lugar original, así que la boda se ha trasladado aquí a la plaza. Claro. No. Aquí las damas de honor y ahí los que vienen contigo. Claro. Aquí están las señoras. Esa es la organización. Y aquí, hermano, bien. El plano golfo. Estudié fotografía en Cambridge. ¿Sabes? Y la cámara esa es cara, ¿no? Claro. Vale un riñón. Pero tú sabes qué pasa. Que es que la 1 es una cadena pública. O sea que yo no lo pago. Lo pagas tú. Madre mía. Pero después están los de Antena 3, que son unos cabrones, son unos perros. Y eso sí que la tienen que pagar ellos. Pues mejor. Pues sí, la verdad que sí. Tía, tú, ahí está. Mira, el hombre de Lash, negro. ¿No? Que vienen a un poco a la... Hostia, perdona. Que no me había dado cuenta que tiene un pedazo de cuchilla ahí, perdona, ¿eh? Hostia, tú, no veas. Bueno, eso me te cruje y vamos. Te arrebata el espíritu.
está, que viene ya con el ramo y todo. Y el otro con la espada. Tienen pasta estos, eh. Guarden silencio. El cura cuando quiera. Comenzamos. Queridos amigos, familiares y seres queridos, estamos reunidos aquí hoy y para celebrar y presenciar el hermoso compromiso de Blandy King. Este es un momento de alegría. ¿Quién es Blandy? ¿Quién es quién? ¿Quién es Blandy? ¡Callar la boca, coño! Vaya cura. No, ¿por qué el cura no lleva ni traje de cura? ¡Cura, payaso! Silencio. Vale, sí. Poli Mirella. Este es un momento de alegría y amor. ¡Silencio! ¡Me cago en Dios! ¡Que diga! ¡Silencio! ¿Quién? ¡Vaya este cura! ¡Vaya este cura! ¡Madre mía, qué cura! Hermano, lo contrario. ¡Cura de misión! ¡Que haber sido yo el cura! Este es un momento de alegría y amor. Un recordatorio de la magia que se encuentra en el compromiso mutuo. Mirella y Paul hoy dan un paso significativo en su viaje juntos. Han decidido unir sus vidas en matrimonio, comprometiéndose a compartir cada momento, ya sea de risa o lágrima, en el camino que ahora recorren como uno solo. El matrimonio es un sagrado compromiso, una promesa de apoyo, respeto y amor incondicional. A medida que avanzan en esta nueva etapa de la vida, les animo a mantener la llama del amor siempre encendida, que la paciencia guíe sus días y la comprensión fortaleza su conexión. En los momentos de alegría, celebren juntos. En los momentos de desafío, enfrenten los vientos juntos. Que su amor sea un faro que ilumine incluso las noches más oscuras. Paul y Mirella han compartido risas y lágrimas, triunfos y desafíos. Hoy con estos testigos como evidencia de su amor. ¿Cura? ¡No hay boda! Natalia, me cago en tu muerte. Perdón los problemas técnicos, estoy de vuelta. Pero que callaos, ¿no? Que cada día de su matrimonio esté lleno de gratitud, empatía y comprensión mutua. Que encuentren en su unión la fuerza para superar cualquier obstáculo y la alegría para celebrar cada victoria, grande o pequeña. Mirella y King, en este día significativo, deseo que compartan sus votos y promesas el uno al otro. Mirella, por favor, comienza. King, perdón. Paul. ¿Aceptas a Mirella como tu legítima esposa? ¿Prometes amarla, respetarla y apoyarla en la salud y la enfermedad, en la alegría y la tristeza, en todos los momentos de su vida? Sí, la acepto. Y ahora, Mirella, ¿aceptas a Paul como tu legítimo esposo? ¿Prometes amarlo y respetarlo y apoyarlo en la salud y la enfermedad, en la alegría y la tristeza durante todos los días de tu vida? Sí, acepto. Con estas promesas sinceras y en presencia de sus seres nuevo. Queridos como testigos, les declaro marido y mujer. Puedes sellar ese compromiso con un beso. Se me ha petado en Roblox. Se me ha petado. ¡Te veo boca! ¡Gano novio! ¡Ole! ¡Buena esa! ¡Hala, beber alcohol, emborracharse y drogarse! ¡Venga, esto dura dos días! ¡Vamos, cura de niña! ¡Por Dios! ¡Los bueno. efectos especiales! Que tiene que tirar el ramo, Silencio. Y lo dejo. No, sí, los hombres también. Los hombres también, ¿qué dices? Los hombres también. Me habían dicho que sí. Vergonzoso. Desde siempre, cabrón. Depende del tipo. Venga, aquí los hombres también. Dos. El primero que lo ponga, yo soy con la freak. Yo no quiero. Ale gaming, ponte. No lo tiré, ya lo tiene. No vaya. Vale, lo tienen de adelante. Damon. No ha sido Damon. Bueno, venga, ahora como había dicho el organizador. ¡Cállate, gordo, te tuvo! Espérate que te voy a pegar un tiro. ¿Dónde está el Damon? Damon, pégale un tiro a Jorge. Por detrás. Pégale un tiro. Atrás tuya. Ahí. Y espérate, que ya lo dejo.
Ay. Son todas iguales, tú. Son todas iguales. Ay. Reportero, deje el alcohol. No. ¿Y qué hace este? Tiene eso, un porro. Díselo, díselo, espérale, espérale. Tiene un porro. Tiene un porro en la mano. Hostia, se ha caído el pol. Loco. Menudo sí. Menudo sí, Dios. O sea, da una vuelta aquí y el chico se queda viendo a la nada misma. Mira ya, ¿quieres hablar? ¿Te golpeo? Mira ya, ¿quieres replantearte las cosas? No está, no es tarde todavía. Los papeles todavía no están listos. Para, ¿eh? Lo sabía que iba a durar dos días, lo sabía. Es oye, eso era antes, ¿eh? No, eso no, eso no. Me ayuda, bro. Hermano, ¿tú ves que me importa, bro? Próximo que se... Por favor. El próximo que se quede lo de un tío. De esta forma, por favor. ¿Por qué te arrodillas ahorita? ¿Y tú por qué le estás gilipollas? No sé. ¿Y tú por qué no sabes ni cómo casarte cuando eres el novio? Le dice a la amiga. Hermano, está por cancelar esto, ahora, quédate. La canción, por favor. ¿Quién ha movido mi coche? Mi coche. Escúchame, Mireia, por favor, lo que te está diciendo. En el momento que viene el geo a la boda, me pego. Que lo deje, que yo... que lo deje. ¿Dónde está Adam? Vale, tenemos que ir a hacer la sesión de fotos ahora. Pero íbamos a ir a una discoteca, ¿eh? Ya, pero en la discoteca ahí... vamos en otro traje, ¿no? Porque ahora tenemos que ir a hacer sí, la... Tiene déficits, se cayó de pequeña. Que mi mente está bailando en la conga. Me acaban de jugar, se cayó de la cuna de pequeña, perdón, de verdad, es... Fue un evento trágico. ¿Seguro, seguro? ¿O seguro mentirijilla? Madre, lo están entrevistando, a ver si se quiere cagar, ¿no? Todo el mundo le está preguntando lo mismo, ¿ves? Hermano. Ese pero es lo que nos preocupa, ¿sabes? Claro, replanteable, porque fíjate, ha insultado a tus amigas enfrente tuya el día de tu boda, claro. Yo creo que... Ahora botellón en el cementerio.